Buenas tardes a todos. Realmente es un gusto para mí, como presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, dar inicio a la quinta jornada sobre patología ocupacional respiratoria y ambiental de nuestra asociación. En esta ocasión, esta jornada es internacional, ya que contaremos con distinguidos disertantes de la hermana República de Chile y también tendremos invitados de Australia. Por lo tanto, es una jornada que nos enorgullece por el intercambio que se va a generar indudablemente entre todos estos disertantes y las ideas también que surgirán de las distintas ponencias. Le voy a dejar ahora la palabra a Gabriela Carrera Manonelli, que va a estar a cargo de la coordinación, que nos va a explicar cómo va a ser el desarrollo de esta actividad y cómo nos vamos a manejar a través de eso. Gabriela. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Julián. Bienvenidos a nuestras quintas jornadas de patología ocupacional y en este año tan especial para nosotros, que es el año, nuestro año de patología ambiental y ocupacional de la MR. En primer lugar, bueno, agradecer a todos los compañeros de la sección y agradecer a la comisión directiva y también a nuestros invitados expertos, tanto a los doctores de Chile como al doctor Slay, por su participación. Gracias por el esfuerzo y por compartir vuestros conocimientos con nosotros. Este webinar se va a desarrollar en tres módulos. El primer módulo va a estar a cargo de nuestros compañeros chilenos, el doctor, comenzando con el doctor José Ignacio Méndez, que es el director académico de la SOMET. Y luego va a ser coordinado por la doctora Susana Ascona, quien presentará al resto de los disertantes y quien ejecutará las preguntas y los comentarios al respecto. Entre cada módulo vamos a tener una sección de preguntas, es decir, que las preguntas se van a hacer al final de cada módulo, por cuanto los que quieran participar pueden mandar sus preguntas al chat, que va a ser recepcionado y van a ser expuestas las preguntas por cada coordinador de los módulos. El segundo módulo que vamos a tener el gusto de presenciar es el módulo de género y trabajo a cargo de la doctora Sofía Flores, coordinado por la doctora Evangelina Membriani, que es neumonóloga especialista en medicina laboral del consultorio de neumonología ocupacional del Hospital de Clínicas. Y el tercer módulo, que iba a ser el primero, pero por diferencia horaria se ha pasado al último módulo, es el de contaminación ambiental y patología respiratoria, que va a ser coordinado por el doctor Bussi, que es médico especialista en neumonología pediátrica del Hospital Zonal de Trelew. Y el disertante va a ser el doctor Peter Slay, que es especialista en contaminación ambiental y salud respiratoria de la OMS de Australia. Bueno, bienvenidos todos y espero que puedan disfrutar tanto como nosotros de este encuentro. Gracias y los voy a dejar con el doctor José Ignacio Méndez Campos, quien nos va a hablar un poco de la normativa chilena y la salud ocupacional en el hermano país de Chile. Gracias, José. Muchas gracias, Gabriela. Por favor, ¿me confirman si se escucha bien? Se escucha muy bien, Ignacio, sí. Perfecto. En los próximos 30 minutos, el equipo de Chile preparó una presentación sobre la silicosis en Chile, enfocado principalmente en la industria minera. Yo soy el doctor José Ignacio Méndez, médico del trabajo, director académico de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, y quise partir con esta reflexión. Nosotros hoy día en Chile somos un país con una tradición minera muy fuerte. Recordar algo que probablemente es conocido para todos, como el 5 de agosto del 2010 tuvimos un derrumbe en la mina San José. Por más de 2 meses tuvimos a 33 mineros atrapados a casi 1 kilómetro de profundidad y afortunadamente todos fueron rescatados con vida. Este tipo de situaciones, este tipo de riesgos, este tipo de peligro es lo que nosotros vivimos habitualmente, quienes hemos trabajado durante mucho tiempo en relación a la salud laboral y la minería. Hoy día vamos a tener una presentación que va a tener tres partes. En primer lugar, yo les voy a contar un poquitito cómo es el mundo de la minería en Chile y cuál es el marco regulatorio y normativo en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, con un énfasis especial en el plan chileno de erradicación de la silicosis. A continuación, el doctor Cristian Bustamante va a contar la experiencia del policlínico de silicosis de la Unidad de Salud Ocupacional de
Clínica Río Blanco, en la clínica de Codelco Andina, un lugar o una mina, la mina estatal de cobre de Chile, donde se concentran gran cantidad de los pacientes con silicosis del país. Y vamos a finalizar con el doctor Francisco Perán, que nos va a compartir dos casos clínicos interesantes para analizar. ¿Por qué es importante la minería en Chile? Porque somos el primer país a nivel mundial en producción de cobre, dando cuenta de casi un tercio de la producción mundial de este mineral, el segundo en producción de molibdeno, y ocupamos un lugar importante en la producción también de otros minerales como plata y oro. La minería es un rubro económico relevante en Chile, dando cuenta del 10% del Producto Interno Bruto. Hace algunas décadas llegó a ser incluso el 50%, y dando origen al 10% de los empleos en el país, siendo ellos empleos directos de actividad minera propiamente tal y empleos indirectos de todos los servicios asociados a la minería. Y sabemos que la minería es un rubro laboral con muchos peligros y riesgos, y eso nos ha puesto siempre como en un lugar de liderazgo en términos de gestión preventiva y curativa, pero todavía con algunas inequidades, principalmente en relación a la diferencia entre la industria minera grande y la minería mediana o la minería artesanal. Hoy día sabemos que la minería se divide de acuerdo al tipo de mineral extraído en minería metálica y minería no metálica, y también de acuerdo al tamaño de las empresas mineras. Eso varía en los distintos países, pero en nuestro país se divide en gran minería, pequeña minería y mediana minería de acuerdo básicamente al volumen de mineral procesado en el año. Hay dos tipos de minería, esto para quienes no son expertos en el tema, muy a nivel general: la minería a rajo abierto, y vemos una imagen, y la minería subterránea. Y si bien es cierto, en Chile en general el 88% del cobre se genera en mineras de rajo abierto, hoy día vemos que los principales daños en términos de accidentes del trabajo, muertes en el trabajo y enfermedades profesionales ocurren en ese 12% de producción de minas subterráneas, que es donde se concentran las muertes por trabajo y también las patologías profesionales. No me voy a detener en esto, va a quedar ahí para que les quede la presentación como a modo de recuerdo, pero el proceso productivo de cobre se inicia en la alta cordillera con todo lo que es extracción, después se procesa en distintos tipos de plantas con distintos tipos de procesos químicos y finalmente se exporta a través de los puertos. Y en toda esa cadena de producción, obviamente, hay distintas exposiciones a distintas condiciones de riesgo para la salud. Chile es un país minero, y si bien es cierto, la minería se concentra en el norte del país, tenemos minería prácticamente en toda la mitad superior del país, concentrada principalmente en las regiones de Antofagasta, Copiapó, donde vemos aquí en el mapa que hay una cantidad de mineras muy importante, tanto estatales como privadas. ¿Qué es lo que hacemos los equipos de salud ocupacional en relación a la industria minera? Aquí vemos todo el ciclo de la salud ocupacional, desde la determinación de salud compatible para el trabajo, la promoción de ambientes de trabajo seguro y saludable, los programas de vigilancia epidemiológica, tanto del ambiente de trabajo como de la salud de las personas que trabajan en minería. Estas áreas, que son las tres primeras, son toda la parte preventiva, y después a nivel de atención curativa nos encargamos de atender a las personas que se accidentan o se enferman producto del trabajo, promovemos su rehabilitación, su reeducación y su reinserción en el trabajo cuando han sufrido algún tipo de accidente o patología laboral. En relación a la salud compatible para el trabajo en minería, hoy día la legislación en Chile exige ciertos requisitos de salud para trabajar en la industria minera, y esos requisitos se establecen en base principalmente a tres criterios, que son los peligros y riesgos ocupacionales presentes en la minería, las condiciones de trabajo que tienen los mineros y las funciones que desempeñan. Y en base a eso, hoy día en Chile existe una serie de baterías o evaluaciones de riesgo en que las personas que van a desempeñar sus labores en alguna faena minera tienen que cumplir. Aquí les puse algunos tipos de ejemplo, que es lo que hacemos como equipos de salud. Existen baterías de evaluación para los distintos agentes de riesgo en el trabajo, que esas baterías generalmente incluyen una declaración de salud, una evaluación por medicina del trabajo con distintos tipos de exámenes y criterios que son estándares para todo el país respecto a
con qué condiciones de salud puedo y con qué condiciones de salud no puedo trabajar en la industria minera. Lo mismo ocurre para las condiciones de trabajo específicas, principalmente el trabajo en espacios confinados, el trabajar en condición de altura física, la gran altitud geográfica. Hoy día se estima que hay más de 300.000 personas trabajando sobre los 3.000 metros de altura, y eso genera obviamente ciertas condiciones de riesgo para la salud de las personas, y también la minería en general se asocia a condiciones de temperaturas extremas, tanto frío, principalmente por la altura, pero también calor, como por ejemplo en las fundiciones. Y por último, sabemos que en la minería se cumplen ciertas funciones que requieren baterías de salud específicas, como por ejemplo la conducción de maquinaria pesada, equipo fijo y también la condición de brigadista de rescate. En relación a la promoción de ambientes de trabajo seguros y saludables, hoy día, lamentablemente en Chile, existen múltiples requisitos de seguridad y salud que hoy día están, yo diría, como un poco desmembrados en distintas normativas y regulaciones. Nosotros en Chile no tenemos una ley de seguridad y salud en el trabajo para la minería, sino que los requisitos están repartidos en distintas normativas y eso complejiza un poquitito la gestión. Hoy día, sin embargo, la industria minera ha sido líder en términos de cumplir estándares elevados de salud y seguridad en el trabajo. Sin embargo, todavía tenemos pendiente firmar el convenio de seguridad y salud en minería de la OIT, que en Chile no está ratificado y a nivel mundial solamente está ratificado por 32 países. En la minería sabemos que existen distintos peligros y riesgos, riesgos de generar accidentes por distintas causas y también riesgos químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. En esta tabla vemos cuáles son los principales eventos no deseados de salud asociados a la minería, donde vemos que principalmente aquellos relacionados con las operaciones de mina subterránea y la operación de equipos mineros son los que generan principalmente daño en la salud. Aquí les puse un gráfico de cuáles son los elementos de protección personal que se utilizan en la industria minera. ¿Cómo funciona hoy día la vigilancia del ambiente y de la salud en el trabajo en la industria minera? Si bien es cierto, existen distintos protocolos para distintos agentes de riesgo, me quise enfocar en el protocolo que regula la exposición a sílice. En Chile, el año 2007, se firmó una declaración y se elaboró un plan nacional de erradicación de silicosis, que es un plan de carácter tripartito, que se enfoca principalmente en la identificación del riesgo en el trabajo y la incorporación de los trabajadores a los distintos programas de vigilancia epidemiológica de la salud y del ambiente. Fue elaborado en el año 2008 por el Ministerio de Salud. Su objetivo es erradicar la silicosis en el año 2030, y eso requería que no hubiese expuestos al año 2015. Objetivo que claramente no se ha cumplido a la fecha, y esto se explica porque sabemos que hoy día hay cerca de 400.000 trabajadores expuestos en Chile a sílice, y de ellos solamente un 5 a 6% están incorporados a programas de vigilancia epidemiológica, y sabemos que el diagnóstico de silicosis en Chile es difícil, se requieren competencias técnicas que no están ampliamente difundidas, y ese es probablemente nuestro próximo desafío. Los objetivos estratégicos de este plan son disminuir y controlar la exposición, disminuir la incidencia y prevalencia de silicosis, mejorar su diagnóstico y tratamiento y fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica de esta patología ocupacional. Estas son las distintas áreas de acción de este Plan Nacional de Erradicación de Silicosis, cuyo detalle lo pueden ver en el link que se señala a continuación. Y en las próximas presentaciones nos vamos a enfocar en cómo se ha desarrollado la capacidad de diagnóstico, de vigilancia, de tratamiento médico y compensación de los trabajadores que tienen silicosis, y eso requiere que los centros que evalúan a estos trabajadores cumplan algunos requisitos de certificación de calidad, que si bien es cierto están determinados en nuestro gobierno, hoy día lo cumple solamente un centro en el país, y ese centro es la Clínica Río Blanco, a cargo del doctor Bustamante y el doctor Perán, que van a ser los que van a presentar su trabajo durante estos años. Y para terminar, les quiero dejar la invitación a nuestra primera jornada chilena de medicina del trabajo, que se va a hacer el 5 de noviembre de este año, y va a ser en la hermosa ciudad de Valdivia, pero lamentablemente por la pandemia
va a tener que ser por vía Zoom, pero eso obviamente va a facilitar que todos ustedes puedan participar. Muchas gracias y dejo con ustedes al doctor Cristian Bustamante. Bueno, muchas gracias, doctor Menéndez. Excelente su presentación, muy interesante. Así que después lo vamos a requerir seguro en las preguntas. Bueno, ahora voy a dar paso a la disertación del doctor Cristian Bustamante, que es médico jefe médico de laboral de la Clínica Río Blanco y va a presentar experiencia de policlínico de silicosis en Codelco Andina. Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí estar compartiendo con todos los colegas argentinos. Gracias por la invitación. Yo les voy a compartir la experiencia del policlínico de silicosis en Codelco Andina. Yo soy el doctor Cristian Bustamante, retamal médico del trabajo, formado en Lovaina, en patología profesional, y desde hace 6 años soy jefe de la unidad. Codelco, como lo dijo el doctor Méndez, la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Es el productor más grande del mundo y la empresa que más contribuye a la economía chilena. Cuenta con un total de 15.000 trabajadores propios, fundada en el año 55, aunque se culmina el proceso de nacionalización en el año 71, en el gobierno de Salvador Allende. Antes pertenecía a Capitales Americanos. O sea que la historia de Andina como división data del año 71-72. ¿Dónde está Andina? Andina se ubica, es una faena que está a más de 3.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, en la región de Valparaíso, a 70 kilómetros de Santiago. Su cota más alta supera los 4.000 metros. Combina operaciones de rajo abierto y mina subterránea. Y al 31 de diciembre del 2020 contaba con 1.437 trabajadores propios. Administra su propio seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cosa que se permite a algunas empresas. Y para otorgar estas prestaciones, que determina el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, contrata prestadores, siendo el principal la Clínica Río Blanco. Clínica Río Blanco es una clínica, somos una clínica pequeña que está en la ciudad de Los Andes, pasando por Mendoza, Libertadores, se cae a la ciudad de Los Andes. Somos una clínica pequeña de 141 trabajadores contratados, más un grupo importante de médicos a honorario, 67, que cubre una amplia variedad de especialidades médicas, más un servicio de odontología nutrido con 24 odontólogos. Tenemos hospitalización con 19 camas, servicio de urgencia general, un pabellón quirúrgico de mediana complejidad, sin cuidado intensivo ni intermedio, y tenemos escáner y resonador. Y dentro de la Clínica Río Blanco hay una unidad de salud ocupacional, de la cual soy el jefe en este momento, y nuestra unidad, la conformamos una plantilla de 17 trabajadores, entre profesionales, técnicos y administrativos. Somos 3 médicos del trabajo. El doctor Perán es uno de ellos, que viene a continuación. Contamos con un médico broncopulmonar y un traumatólogo a tiempo parcial, 2 enfermeras, una kinesióloga, un psicólogo, 3 ergónomos y una tecnóloga médico de otorrino, que es la que maneja el laboratorio de otoacústico. 2 TENS, técnico de enfermería a nivel superior, y 2 administrativos. ¿Cuáles son las prestaciones que nosotros damos? En general son las ocupacionales, pues las que habitualmente hace una unidad de salud ocupacional, que es la vigilancia médica, en función de los protocolos que rigen en el país, evaluaciones médico-legales y prestaciones curativas. La vigilancia médica que nosotros hacemos está definida por el perfil de riesgo de Andina, de Codelco Adicción Andina, y es decir, la altura geográfica, que es la hipoxia hipobárica, los trastornos musculoesqueléticos, el ruido y el polvo de sílice. Y para servir los requerimientos que genera
la exposición a polvo de sílice es que hay una unidad o policlínico de silicosis. Aquí aparece el dato de cuántos silicosos se han acumulado desde el 72 hasta el 21, hasta este año, alrededor de 600 trabajadores con diagnóstico de silicosis, de los cuales 25 son activos y 564 son ex-trabajadores. De los 564 ex-trabajadores, 182 han fallecido. De 20 de ellos, la verdad es que no tenemos ninguna información, se los perdieron en el tiempo. Y en seguimiento tenemos a 362 trabajadores, o sea, perdón, ex-trabajadores, 362, más los activos. La mayor parte de ellos son mayores de 60 años. Ahora, ¿cuál es la composición de este grupo de silicosis en seguimiento según profusión? De los ex-trabajadores, vemos que el principal grupo son, bueno, profusión 1, es decir, silicosis leve, 152, silicosis moderada, 85, y silicosis avanzada, 98. Vemos ahí un grupo destacado en rojo que pone 27 con profusión 0, que ya vamos a comentar algo al respecto, lo que es un sinsentido, ¿no? Y los silicosos activos son 25 actualmente, la mayoría son leves y 7 son moderados. Avanzados no hay en actividad. Y se vuelve a repetir un número de 4 que tienen profusión 0. Ahora, ¿por qué llama la atención eso? Porque no existe una silicosis con profusión 0, no existe. Sin embargo, producto de la creatividad de nuestras instancias que califican, en definitiva, si hay enfermedad profesional o no, los que resuelven, los que emiten las resoluciones, que resuelven que hay trabajadores que tienen silicosis, pero que tienen profusión cero, o sea, no tienen lesiones, nodulares. Entonces, eso es muy llamativo. Ahora, una explicación que hemos logrado precisar es porque el diagnóstico fue hecho por escáner, no por radiografía, y sabemos que el escáner tiene una mucho más alta sensibilidad para ver cosas en el parénquima pulmonar. Entonces pensamos que probablemente el calificador lo que hizo fue guiarse por las lesiones que había en el escáner, aunque la radiografía no mostraba. En Chile la normativa establece que el diagnóstico de silicosis se hace en base a la radiografía de tórax o IT, y se reconoce como diagnóstico de silicosis con profusiones 1-0. No se hacía en todos los países, en Argentina no lo sé, pero en Chile a partir 1-0. Pero cuando el diagnóstico se hace por escáner, presumimos que se hace con profusiones que la radiografía sería menos de 1-0. Entonces, es el problema de la alta sensibilidad de los exámenes, ¿no? Porque hay una mayor posibilidad de falsos positivos que creemos que es el problema. Ahora, eso le hace a uno preguntarse cuáles son los criterios imagenológicos mínimos para hacer diagnóstico de silicosis. Y lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia, que es la que estamos compartiendo ahora, es que en ocasiones no hay un criterio uniforme entre los neumoradiólogos. Es posible que un mismo escáner pueda ser interpretado como con o sin silicosis, dependiendo del operador. Y en salud ocupacional, esta distinción es absolutamente relevante porque la calificación de estos casos límites tiene implicaciones. Si hay un diagnóstico de silicosis, implica que a ese trabajador hay que sacarlo de la exposición. Y para sacar a alguien de su fuente de trabajo, para complicarle su proyección laboral, hay que tener muy buenos argumentos. Entonces, en ocasiones lo que nosotros hacemos, nos debatimos, bueno, ¿tiene o no silicosis? No es tan evidente si en ocasiones tiene o no silicosis un trabajador. Eso ocurre cuando es muy límite.
Es decir, ¿cuándo es muy límite la distinción si es normal o con una desviación mínima hacia la anormalidad? Y en esas ocasiones nos apoyamos considerando otros factores que son extramédicos, pero son médico-legales. Y la nuestra es una especialidad médico-legal, la medicina del trabajo. Ahí incorporamos el factor de riesgo, digamos. ¿Cuál es el riesgo que esa silicosis progrese? Si el riesgo es bajo, nosotros preferimos hacer el diagnóstico de profusión 0-1 y hacer una vigilancia periódica. Con ello preservamos el trabajo del trabajador. Lo que en países donde el acceso al mercado de trabajo no es muy, muy fácil, es muy importante. Aparte que los trabajadores del cobre, y en el caso andino en particular, en Chile siempre han sido considerados una aristocracia obrera. De modo que el efecto en este tipo de trabajadores es muy potente cuando uno hace el diagnóstico de silicosis sin los fundamentos adecuados. Ahora, ¿cuáles son las prestaciones que nosotros otorgamos en el policlínico a estos trabajadores? Bueno, todas las que establece y garantiza el seguro de enfermedades profesionales, que son las prestaciones médicas, que van desde la atención médica, el control médico anual o cada 2 años, hasta el trasplante pulmonar, si lo necesita, hospitalizaciones, medicamentos, prótesis, aparatos ortopédicos, oxigenoterapia ambulatoria, rehabilitación física, kinesiterapia domiciliaria o ambulatoria, según se requiera, apoyo nutricional, que para nosotros es un tema muy importante, gasto de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estos beneficios. Y prestaciones médico-legales en trabajadores que han estado expuestos a polvo de sílice. La normativa en Chile establece un control quinquenal post-exposición en trabajadores no silicosos hasta completar los 15 años. El otro trabajo del policlínico y de la unidad de salud ocupacional es evaluar el punto de vista médico-legal para ver progresiones, porque eso tiene repercusión en el tipo de beneficio económico que recibe el trabajador. Ahora quisimos saber de qué se estaban muriendo nuestros pacientes y nos fuimos a buscar las causas de muerte. En Chile, bueno, se hacen primeros diagnósticos, segundos diagnósticos, terceros diagnósticos desde el más inmediato, que es la enfermedad de conducción que produjo directamente la muerte, y queríamos ver si teníamos un exceso de cánceres pulmonares. Pensando que la silicosis es considerado clase 1 por la IARC, y a ver si eso lo confirmábamos en nuestra casuística. No lo confirmamos, lo que no significa mucho, ¿no? Porque tenemos pocos casos. 2 en primer diagnóstico, 1 en segundo diagnóstico, de modo que una casuística que no nos permite concluir nada. Lo que sí nos llamó la atención en esta búsqueda fue que había 3 suicidios. Y yo no sé si los colegas que trabajan con silicoso les llama la atención, pero a nosotros nos llama muchísimo la atención que pacientes tan dañados, tan limitados funcionalmente, con reservas funcionales tan limitadas, no hagan más cuadros psiquiátricos. Eso nos llama mucho la atención. En fin, y por último quería compartir con ustedes cuál ha sido nuestra experiencia con la pandemia. En marzo del 2020, cuando en Chile al menos se masificó la noticia, digamos, la primera emoción que nos embargó fue el pánico. Tuvimos pánico. Y pensábamos que íbamos a tener una mortandad de todos estos trabajadores con silicosis. Nosotros tenemos 30 trabajadores que tienen oxigenoterapia, o sea, tienen un daño muy, muy avanzado. Con kinesiterapia a domicilio, en fin, oxígeno 24 horas, tenemos un trasplantado pulmonar, pensamos, pucha, se nos van a morir todos estos viejitos. Así que nos pusimos con la estrategia que contempló los siguientes puntos. Aislamiento, aislamiento, aislamiento. Los aislamos en sus casas, las familias también colaboraron muchísimo con esta estrategia de mantener aislado incluso dentro de su domicilio. Vacunación contra influenza y neumococo.
pensando que si controlábamos ese tipo de vectores, podíamos proteger de alguna manera a los trabajadores. El control telefónico, ya no hicimos más control presencial, kinesiterapia domiciliaria, incluso un par de meses estuvimos haciendo kinesiterapia online, bueno, despacho de medicamentos a domicilio, consulta directa en servicio de urgencia donde, cuando fuera necesario, porque allí estaban las condiciones de control de transmisión que nosotros no podíamos dar en el policlínico. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que no se cumplieron nuestros temores de alta mortalidad en este tipo de pacientes. Tuvimos dos fallecidos y por causas no COVID, por la comorbilidad y por el daño funcional previo, y hubo contagiados que no evolucionaron gravemente. ¿Por qué? No sabemos, pero será por las medidas implementadas, desde luego influyeron, el aislamiento especialmente, desde luego. ¿Será que la silicosis protege contra el coronavirus? Y esta es una pregunta al aire, digamos, una pregunta retórica, pero el carácter inmunodepresor de la silicosis, ¿tendrá algún rol de protección contra este agente? ¿Será que la influenza protege contra coronavirus, como algún estudio lo ha planteado? En cohortes que se vacunaron contra influenza, habrían experimentado menos efectos adversos, menos complicaciones graves de sepsis, de hospitalización en UCI, en fin, de trombosis. ¿Será por eso, por una protección cruzada? ¿O será porque Dios es grande, no va? No lo sabemos. Tuvimos dos fallecidos por causas no COVID y no tenemos muy claro por qué, pero esa es nuestra experiencia. Es lo que quería compartir. Gracias por la atención. Bueno, muchas gracias por todo, doctor Bustamante. Excelente su presentación. Excelente los datos que nos brindó. La verdad que va a quedar seguro muchas preguntas ahora para terminar el módulo. Bueno, continuamos con la presentación de casos clínicos que va a estar a cargo del doctor Francisco Peral. Perán, médico del trabajo en la Unidad de Salud Ocupacional de la Clínica Río Blanco, y en los que nos va a presentar son casos clínicos. Quiero agradecer esta invitación. Yo vengo a mostrar un par de casos clínicos de nuestro poli de silicosis, ¿ya? Para poder hablar de cosas que sean diferentes de COVID también. El primer caso se trata de un ex trabajador de 65 años, una persona que estuvo expuesta durante 28 años a sílice, sin embargo, es portador de una silicosis leve, baja perfusión número 1-1, y antecedente de hipertensión y antecedente de una poliangitis con antipatos positivos, que condicionaba una demencia vascular que era lo que más lo limitaba funcionalmente. ¿Ya? Esta persona, en enero de 2016, presentó una crisis isquémica transitoria, por ese motivo, fue evaluado por neurología y estaba en controles, y en mayo del año 2016 realiza el neurólogo tratante una interconsulta a nuestro broncopulmonar. Lo hace entonces con la intención de suspender o cambiar los betas adrenérgicos por buscarínicos para evitar los efectos o supuestos efectos colaterales. Entonces nuestro broncopulmonar solicita la radiografía y una espirometría. Nuestro bronco pulmonar es muy hábil con las imágenes y me dice: Perán, mira, este paciente tiene una nódulozona en la zona axilar derecha. La radiografía, y la verdad es que no lo creí, pensé que íbamos a ver un silicoma en formación pequeño al momento de hacerme. Entonces hicimos el escáner y se vio lo siguiente. Ver entonces, perdón, en la base del nódulo superior derecho ya va a aparecer una imagen nodular de muy mal aspecto, estrellado, con que impronta la pínula parietal. Escucha, cuando uno ve eso, al tiro ya tiene malas expectativas respecto al paciente.
Entonces ahí pensamos, ¿qué le podemos ofrecer a este paciente? ¿Y qué vamos a hacer? Comparamos primero con la radiografía previa que teníamos del año 2014, donde no impresiona estar la misma lesión. Procedimos a hacer un estudio. Se hizo un PET scan donde aparece este mismo nódulo, se ve que es hipermetabólico efectivamente, se ve que otros nódulos pequeños que están también en el pulmón derecho también eran hipermetabólicos, los ganglios mediastínicos y biliares también eran hipermetabólicos, y en ese momento pensábamos que lo íbamos a encontrar con un cáncer broncogénico directamente. Se hizo una endosonografía y se tomaron biopsias y los ganglios de donde se tomó resultaron solamente con características inflamatorias crónicas propias de la silicosis y no resultaron malignos. Entonces, con diagnóstico de nódulo pulmonar, se planifica la resolución quirúrgica y se hizo una segmentectomía con videotoracoscopía. Nosotros pensábamos entonces la confirmación de un cáncer pulmonar. Sin embargo, la biopsia en este caso resulta negativa. Se trataba de silicoma y tenía su centro necrosado. Y pese a tener un PET scan hipermetabólico, pese al mal aspecto de la imagen, resulta que se trataba de una lesión benigna. Bueno, este paciente después tuvo una evolución muy favorable en casa, recibió quine. Desde el punto de vista respiratorio estuvo súper bien. Desde el punto de vista neurológico, la enfermedad siguió su progresión natural y el año pasado falleció por esa causa, sin tener mayor limitación respiratoria. Eso. Esta es una foto de la laguna del Inca que queda en el camino entre los Andes y Mendoza. Voy a pasar al siguiente caso clínico. Se trata de un ex trabajador de 72 años. Él tiene una silicosis avanzada. Estuvo expuesto a sílice durante 31 años durante su vida laboral y tiene una profusión actualmente de 3-2. Es un ex fumador, dejó de fumar a los 53 años, acumuló 16 paquetes años. No tenía mayor limitación funcional. Entonces, una disnea en dos escalas de MRC. Pero tenía un test de marcha adecuado, no desaturado, 104%. No tenía grandes comorbilidades, solamente dislipidemia, una torvastatina. Este paciente tiene un motivo de consulta muy peculiar. En abril del año 2019, él, paseando por Santiago, sufrió un accidente, una caída desde su propia altura, y se golpeó el tórax, consultó en una clínica de urgencia en la capital, en la clínica Las Condes, se le hizo una radiografía, estudiando este traumatismo, y se encontraron con una gran opacidad en el lóbulo superior derecho, signos propios también de fractura del octavo arco izquierdo, un poquito de rango lumbar a la izquierda. Entonces, ahí sabíamos que tiene el antecedente de silicosis, pero no conocía en mayor detalle, hicieron un estudio, lo hospitalizaron, continuaron después del estudio de la forma ambulatoria. Se le hizo escáner, fibrobroncoscopía, endosonografía y un PET scan, y por los resultados se le indicó hacer una lobectomía. En ese momento, entonces, se dirigió él a la unidad de salud ocupacional con la expectativa de recibir alguna retroalimentación, respecto a lo que hacemos decir nosotros, y también con la inquietud de hacer uso de su seguro de enfermo profesional, porque este proceso ya le estaba resultando caro, costoso. Acá vamos a describir en el escáner de tórax de él. Entonces se veía así, se veía la silicosis y se veían imágenes, sendas y opacidades grandes, que correspondían a silicosis grandes y nódulos superiores. En ambos casos se encontraban excavados, al lado izquierdo y al lado derecho. En la fibrobroncoscopía que se le hizo allá, se veía normal, no había mayores alteraciones, y bajo visión radioscópica se fue una biopsia de la lesión de mala, de la lesión superior derecho. ¿Ya? La biopsia rápida era negativa para neoplasia, se veía así los propios de la silicosis. En la endosonografía se biopsiaron con éxito las cadenas ganglionares y
sino los inflamatorios crónicos, por papel, la sinus, neoplasia. El PET scan, si bien era hipermetabólico, mostraba lo mismo que la escala de las imágenes. Una lesión que de todas formas no se podía descartar en ese momento que fuese cáncer. Entonces, ¿qué le podíamos ofrecer a este paciente? En ese momento, revisamos el historial radiológico de él. Acá voy a poner un video donde se ve la serie de sus radiografías del año 2008 en adelante. El año 2010 ya se empieza a generar este conglomerado fibrilorretráctil. Arriba se ve la formación de este silicoma evidente el año 2014. ¿Ya? Queda la menor duda de que esa masa también estaba presente desde hace tiempo ya. Estamos además en escala que a causa de lo mismo habíamos hecho el año 2016 y se ve de la siguiente manera. Entonces, se notaba su presencia desde antes y se notaba también la cavitación desde el año 2016. Había sido estudiado por sospecha de TBC, no se había logrado confirmar esto. Pero sí nos dio luces de que no era evidente de que este paciente tuviese una enfermedad neoplásica, o al menos no era evidente que tuviese indicación quirúrgica. Entonces, lo que hicimos fue contactar a sus tratantes y poder compartirles esta información de manera tal que la consideraran para poder tomar decisiones clínicas. Entonces, evaluando los antecedentes, se decidió no hacer de inmediato el procedimiento quirúrgico. Se repitió tanto la fibroendoscopía como el PET scan en 3 meses, que no habían variado para nada. No dieron luces respecto a la enfermedad neoplásica ni tampoco a tuberculosis. Este paciente entonces, después de ese segundo estudio, fue dado de alta respecto a estas lesiones y se pudo evitar su cirugía. Y creemos que eso es importante porque el secar un segmento pulmonar, sin lugar a dudas, va en merma de la capacidad funcional de la persona. Eso fue lo que hicimos entonces en ese momento. Buscando algo de información al respecto, acá encontré una publicación que no es para nada nueva, es del año 2009, de la revista de Oncología Torácica, y muestra una serie pequeña de 6 casos de pacientes trabajadores del carbón, donde los 6 pacientes acumulaban un total de 19 nódulos sólidos que eran hipermetabólicos. 18 de ellos eran hipermetabólicos, uno no lo era, el más pequeño. Y resulta que en esta serie, todas las biopsias arrojaron resultados que descartaron la malignidad. Para tenerlo en cuenta, considerando entonces en una era donde podemos hacer tantos estudios, podemos hacer imágenes muy complejas, podemos saber si es una lesión metabólica o no, podemos biopsiarla, tener la certeza de que esta lesión que vemos sea maligna o no. Esta era quizás es muy, muy importante no olvidarse de lo antiguo, darle importancia a la historia radiográfica de los pacientes, tener presente y guardar estas placas y poder revisarlas en su momento puede ser algo de mucha importancia y nos puede hacer cambiar la conducta, como fue en el segundo caso. Eso entonces es lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Perán. Excelente los casos, muy interesantes. Bueno, y ahora los invito a las preguntas, o sea, vamos a comenzar con las preguntas.
Ah, bueno, yo tengo una pregunta para el doctor Perán o el doctor Bustamante. Con respecto a los pacientes que han, o sea, los trabajadores que han tenido que han tenido silicosis, ¿tuvieron casos de silicosis rápidamente acelerada? ¿Y cuál fue su evolución? Bueno, ambos tenemos experiencia en esto, ¿no? Pero que evolución acelerada, la verdad, en los 30 años de ejercicio profesional viendo trabajadores con silicosis, entre otros tipos de trabajadores, no solo silicosis, ¿no? La verdad es que nunca, nunca. Es una forma clínica que en Chile por lo menos no hace parte de la historia de la medicina nomás. Perfecto. Yo además quiero comentar lo siguiente. En casos de pacientes diagnosticados con silicosis precozmente y seguidos de forma muy cercana hoy en día, muchas veces, o no muchas veces, pero con una incidencia cercana a un paciente cada 2 años, vemos fibrosis pulmonares con patrón UVP, por ejemplo, que no corresponden a silicosis rápidamente progresiva. O sea, hoy por hoy puede ser más certero hacer diagnósticos diferenciales que en el pasado se hubiesen confundido con silicosis pulmonar rápidamente progresiva. Pero personas que diagnostiquemos como silicosis, que se comporten como silicosis rápidamente progresiva, a mí no me ha tocado ver ni saber de cerca que hayan ocurrido casos. Bueno, otra pregunta. ¿El empleo en las minas es informal en algunos lugares o se ha podido regular totalmente en Chile? Quizás yo por... responde a esa pregunta. Yo diría que en general, en Chile se estima que aproximadamente un tercio de los trabajadores a nivel global son trabajadores informales. Eso quiere decir que no cotizan para algún sistema de seguridad social, ya sea con un contrato de trabajo o a través de boletas de honorario. En relación a la industria minera, se estima que es un porcentaje menor. En general, hoy día queda poco de minería artesanal o pequeña minería. Sin embargo, existe, y si bien es cierto, incluso la minería pequeña está regulada y son personas que cotizan al sistema, el acceso a sistemas de protección y seguridad en el trabajo es bastante menor. Están afiliados a seguros con baja cobertura, y estoy hablando que son mineras principalmente familiares, donde puede haber quizás 4, 5 o 6 trabajadores cumpliendo el rol. De hecho, hoy día en Chile, en un año en que en general se mueren la letalidad, o sea, las muertes por accidentes laborales en Chile, que son en promedio 200 al año, 14 o 15 anualmente son en la industria minera, y de eso un tercio corresponde a minería artesanal. O sea, es desproporcionadamente mayor la incidencia de muertes en relación a la gran o mediana industria minera. Existe, pero yo diría que está en descenso en comparación a cómo era hace un par de décadas. Perfecto. Yo le hago una pregunta continuando eso. En los casos de los trabajadores, entonces, informales, que han llegado a insuficiencia respiratoria crónica, como comentó el doctor Bustamante, que su clínica se hacía cargo de los trasplantes. En estos casos, ¿el Estado se haría caso de trasplantes o hay alguna salud, podemos decir, del Estado como para solventar a estos? O sea, yo comparando un poco cuál es nuestra situación en Argentina, nosotros, al menos en la región donde yo estoy, tenemos pacientes con silicosis, muchas veces son también o empleados informales, o no son empleados informales, sino, como lo comentó muy bien, a veces es un trabajo familiar. Y en estos casos están totalmente desamparados y tenemos que recurrir al Estado y para lograr un trasplante, ¿sí? No sé cuál es la situación allá. Sí, o sea, son trabajadores que finalmente, o sea, el Programa Nacional de Transplantes es uno solo. Yo diría que los criterios de ingreso a programa de trasplante de órganos sobrepasan, por decirlo de alguna forma, el origen de la patología, si es laboral o no,
o los recursos que esa persona tiene, ¿ya? Yo diría que quizás probablemente el problema que tienen esos trabajadores con neumoconiosis es que son tratados muchas veces como otro tipo de patología, ya como enfermedades, por ejemplo, EPOC, muchos de esos sin haber de alguna forma diagnosticado correctamente la enfermedad. Ya, pero en Chile, en términos generales, los programas de trasplante son únicos y son independientes de si la persona tiene o no tiene recursos, de si corresponde a una patología laboral o no, o tiene un sistema de seguro privado o público. Perfecto. Bueno, doctor, para el doctor, perdón. Para complementar la respuesta, que sí, hay un solo listado de trasplante, digamos, no importa el origen del paciente, ¿no? Ahora, el financiamiento en el caso de los trabajadores que tienen cobertura del seguro de enfermedades profesionales, el gasto lo cubre el seguro. Ahora, la silicosis en Chile, digamos, es sinónimo de enfermedad laboral, digamos. Son raros los trabajadores que tienen silicosis que no tienen cobertura, porque incluso los que trabajadores que trabajan en los pirquenes, por ejemplo, que serían los más precarios, ellos están en el sistema público. El sistema público también tiene también administra el seguro de enfermedades profesionales. De modo que este tema en particular está cubierto o por el seguro privado o por el Estado directamente, a través del seguro ley estatal. Perfecto. Bueno, otra pregunta, no sé cómo estamos del tiempo, pero tengo dos preguntas todavía que de la audiencia. Con respecto a los casos del doctor Perán que presentó, en el primer caso clínico, ¿qué criterios usaron para decidir una segmentectomía con la sospecha de malignidad? Lo decidió el equipo quirúrgico donde se había derivado este paciente, ya el equipo de cirugía torácica, y se basaba principalmente en el aspecto tomográfico. Hicieron una imagen estrellada de casi 2 centímetros, fue el principal argumento, y el hecho de que en el PET scan fuera hipermetabólico, es decir, tomando en cuenta esos 2 antecedentes, y tomando en cuenta que la imagen no estaba presente en la radiografía previa, se decidió hacer la resección. Perfecto. Bueno, otra preguntita. El doctor se refirió a trabajadores de cobre como aristócratas obreras. ¿Podría explicar por qué lo llaman así? Bueno, históricamente ese es un término acuñado por la sociología. La sociología en Chile tiene una escuela muy, muy prolífica. Los trabajadores del cobre siempre han gozado de muy buenas condiciones de trabajo desde sus orígenes, siempre. Hasta ahora. Entonces, es un término acuñado por la sociología para referirse a las condiciones de trabajo. Tienen muchos beneficios. Pero yo no sé si es válido ahora, porque en general todos los trabajadores de la gran minería podrían ostentar ese título de aristócratas. Claramente se diferencian, están a años luz de la mayoría de los trabajadores en Chile. Una preguntita, si no es molestia, para los doctores Susi, sobre todo al doctor Perán, por los casos. En el primer caso, doctor, ¿estudiaron tuberculosis? Porque, bueno, veo que los PET son hipermetabólicos en ambos casos. Sabemos que las micobacterias dan este efecto también en los PET, estos falsos positivos por hipercaptación metabólica. ¿Se estudió tuberculosis? ¿Se hicieron, además de las baciloscopías, las pruebas cutáneas? En ambos casos se consideró como prueba diagnóstica de mayor estándar el lavado no alveolar, a donde se hace baciloscopía, cultivo y PCR para tuberculosis. Mi experiencia en el policlínico, con el número de pacientes que tenemos, la incidencia de tuberculosis es de alrededor de 1 por año. Y hay años en que tenemos más de un caso. Para un N tan pequeño de pacientes, es una enfermedad de altísima incidencia comparado con los números del país.
en todos estos años nunca hemos tenido una vaciloscopía positiva, todavía estoy esperando mi primera, pedimos muchas vaciloscopías y no salen. Habitualmente la prueba que confirma la enfermedad en la mayoría de las oportunidades ha sido PCR para tuberculosis. Increíblemente, la prueba de hacer la PCR en el lavado broncoalveolar obtenido por fibrobroncoscopía no siempre ha sido positivo. Entonces, se considera eso como un gold estándar o como examen a que agota la posibilidad, pero las pruebas de las pruebas cutáneas no le dan mayor valor porque la gente acá se vacuna con dos dosis de BCG, habitualmente arroja falsos positivos. Está bien. Eso, el cuantiferón, preferimos el cuantiferón. Y está como gold estándar, preferimos el lavado broncoalveolar, la PCR. Bueno, el gold estándar para el diagnóstico de la tuberculosis, específicamente, si es el cultivo del líquido, por supuesto, la vaciloscopía y el cultivo del lavado broncoalveolar. Solo le preguntaba porque ahí no estaba mencionada. Y otra cosa es si estudiaron otras micobacterias y los colagenogramas de esos pacientes. No se hizo estudio de colagenograma y en realidad se hizo panel de PCR ampliado, donde se evalúa ahí hasta cierto punto la presencia de otros microorganismos. En realidad, ni se termina de descartar por completo la presencia de una de estas infecciones. A mí me ha sorprendido cómo pacientes que tienen una serie de pruebas negativas, después nos sorprenden con una exacerbación donde sí tienen pruebas positivas y uno comprende que efectivamente estaban enfermos desde antes, pero no lo lográbamos diagnosticar. Es que esto es lo usual que muchas veces pasa con las micobacterias, sobre todo con las no tuberculosas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, súper interesante los casos. Muy bien, gracias a los Querría tres. Hacer una última pregunta, ¿puede ser? Sí. Sí, hay una pregunta, otra Rita. Pues, ¿cuál le parece que es el motivo en que el porcentaje tan bajo de seguimiento por vigilancia epidemiológica, como el de 5,6%? Esa es una súper buena pregunta. Yo creo que es básicamente por la falta de importancia que se le da a la salud ocupacional en nuestro país. Hoy día yo creo que es la vigilancia ambiental principalmente en la que estamos más en debe. Hoy día en general, al menos en la industria minera, se hace en general bastante vigilancia epidemiológica, pero lo que pasa es que hay muchos trabajadores que tienen alta rotación entre las distintas empresas. Entonces, para poder ingresar a un programa de vigilancia de la salud requieren estar por lo menos un par de años en una empresa, y lo que vemos es que ingresa una empresa un contrato un año, después pasa otra, y muchas veces están expuestos durante décadas. Sin embargo, nunca alcanzan a tener ese primer examen con técnica OIT por la alta rotación que tienen los trabajadores. Hay otro motivo también que está estudiado y que tiene que ver con, lo mencionaba el doctor Bustamante, un poco el temor a perder la fuente laboral. Yo creo que eso es algo que conocemos no solamente en nuestro país, sino que en varios países, en que salir, como se dice en chileno, picado en la radiografía puede condicionar el término de la vía laboral para un trabajador, y la compensación que reciben para una silicosis inicial equivale aproximadamente a 5 o 6 sueldos, y eso no alcanza de ninguna forma cubrir lo que esa persona necesita. Y por último, yo creo que también falta el ojo especialista. Ya hoy día los centros que tienen la capacidad para hacer radiografía y para poder leer las radiografías de manera adecuada son pocos, y claramente no dan cuenta de todo el volumen de exámenes que se requiere a nivel nacional para poder pesquisar la emergencia. Bueno. Muchas gracias a todos los disertantes, muy excelente la presentación de todo y hemos aprendido mucho de sus experiencias y bueno, no sé si ellos quieren agregar algo más, hacer algún comentario más terminando nuestro módulo. No, reitero mi agradecimiento por la invitación. Sí, muchas gracias y esperamos vernos pronto. Sí. Mm-hmm.
Muchas gracias. Gracias, chao, chao. Están invitados a continuar con nosotros en esta jornada. Ahora vamos a presentar al doctor Bussi, quien nos va a presentar al doctor Slay. Bueno, voy a hablar primero en castellano, después en inglés, así vamos haciendo la traducción cuasi simultánea. Bueno, queremos agradecer al doctor Slay que se conectó, sabemos que en Australia es sábado ya. Él va a hacer una charla sobre contaminación ambiental y salud respiratoria infantil. Así que, bueno, después de la charla está grabada, doblada en castellano, disculpen la traducción, pero hice lo mejor que pude, y después de los 21 minutos que dura, se va a hacer las preguntas correspondientes. So, Peter, we'd like to thank you because of your presence here. You know, we know that this Saturday they are in Australia. We will see the video first, and then we are going to ask some questions and comments. Hola, saludos de nuevo a mis amigos y amigos argentinas. Es un gran placer estar hablando con ustedes. Lamentablemente no lo podemos hacer personalmente debido a esta extraña situación que estamos viviendo, pero espero que les pueda ser de utilidad esta charla. El tema de hoy es polución ambiental y salud en niños. ¿Hacia dónde continuar? Vamos a hablar en primer lugar del impacto del cambio climático. Dentro de esto, la modificación de los factores ambientales que impactan en las enfermedades respiratorias y los cambios sensibles en las enfermedades respiratorias en la niñez. Y también vamos a dedicar unos minutos sobre lo que podemos hacer para proteger a los niños, ya siendo disminuyendo la exposición o mejorando las defensas de antioxidantes. La compleja interacción del cambio climático y los outcomes respiratorios comienza con la afectación de la polución ambiental, produciendo gases de efecto invernadero y a su vez produciendo alteraciones climáticas. Esto lleva a una disfunción de los ecosistemas, con pérdida principalmente de la biodiversidad y con impacto adverso, hablando desde el punto de vista social. Todo esto lleva a alteración de la salud humana, tanto respiratoria como no respiratoria. Acá estamos viendo las consecuencias del cambio climático y su impacto en la salud. Como vemos, tenemos varias vías a través de las cuales actúan los factores y que producen diversos resultados en la columna de derecha. Los principales factores son aumento de la temperatura ambiental, aumento de las precipitaciones, aumento del nivel de dióxido de carbono, aumento del nivel del mar y calentamiento de los océanos. Para poner un ejemplo, el aumento de la temperatura ambiental produce olas de calor, produce aumento de la variabilidad térmica, aumento de los niveles en la superficie terrestre de ozono y estaciones o épocas de polen más tempranas y más prolongadas. Todo esto lo que hace es llevar a un exceso de muertes por problemas cardiovasculares, a estrés de calor y sus consecuencias, y sobre todo en áreas más urbanizadas lleva a exacerbaciones de asma y alteraciones del crecimiento pulmonar. Así, los restos de los factores, como vemos en este cuadro, a través de diferentes vías producen diferentes resultados. No vamos a entrar acá en detalle, pero después se los puedo dejar como para que ustedes lo vean. Bueno, acá estamos viendo estos gráficos, las proyecciones de cambio desde fines del siglo XX a fines del siglo XXI, tanto de material particulado como de ozono, óxidos de nitrógeno y humedad específica. En rojo se ve el empeoramiento y en azul sin cambios o con mejoría. Como vemos, el material particulado tiende a empeorar en diversos países, sobre todo desarrollados, para fines del siglo XXI. El ozono tiende a empeorar sobre todo lejos del Ecuador, en especial en la zona ártica, con un aumento importante. Los óxidos de nitrógeno en diversos países, sobre todo desarrollados, se proyecta para fines del siglo XXI.
y la humedad específica con un aumento importante en la zona cercana al Ecuador. Para Argentina se espera un aumento para fines del siglo XXI del material particulado 2.5, de los óxidos de nitrógeno y un aumento pequeño, modesto, de la humedad específica. No habría afectación para Argentina en principio del nivel de ozono. En cuanto al material particulado y su efecto sobre la función pulmonar en chicos, se ve que tiene un impacto per se y hay varios estudios muy bien hechos, sobre todo en Inglaterra, en áreas no particularmente con alta polución y en niños sin enfermedad respiratoria crónica, donde se les hizo un esputo inducido para estudiar macrófagos alveolares. Como ven acá en los gráficos, cambian desde un macrófago normal a un macrófago con diferente tamaño y cargado de esas partículas más oscuras que son de partículas de carbón intracelular. Y si uno analiza los cambios en la función pulmonar, lo que observaron que por cada incremento de un micrómetro cuadrado en el contenido de carbón en el macrófago alveolar, se observó, entre otros, una disminución del 17% del FEV1, que es un valor muy alto para cualquier estudio de cambio de función pulmonar. En Australia, bueno, tuvimos grandes problemas con los incendios forestales. Estos son datos del año 2019 y publicados en 2020. Esta foto no está fuera de foco ni mal sacada, sino que realmente es humo. Es lo que se ve afectando la foto, y se vieron grandes cambios en cuanto al cambio de visitas a los departamentos de emergencias por problemas respiratorios, en este caso asma específicamente, sobre todo en niños y ancianos sobre todo, y lo cual ese cambio también se vio en las internaciones, en las admisiones hospitalarias, en todas las edades, pero sobre todo en los más ancianos. Sabemos bastante poco del efecto del humo de los incendios forestales sobre la salud humana. Por ejemplo, qué cantidad de humo de incendios forestales mucho o es significativo. Si los efectos, más allá de los síntomas evidentes agudos, pueden ser a largo plazo y cuáles son esos efectos a largo plazo. Y cuando uno intenta comparar, no sabemos tampoco mucho de las partículas del humo de incendios forestales comparados a las partículas de tráfico. Probablemente puedan llegar a contener mayor cantidad de radicales oxidantes. Eso es una posibilidad. Probablemente la composición química, a diferencia del tráfico, que es más o menos uniforme, en este caso depende de lo que se queme, si no es solo árboles y bosques. Y por otro lado, podría suceder también que el incendio lento puede ser más tóxico que el incendio a altas temperaturas y más rápido, como ocurre con el humo del cigarrillo. El cambio inducido en la calidad aérea desde el punto de vista del ozono también se ha visto estudiado en los últimos años. El ozono es un elemento de polución secundario formado a partir de la luz solar con la suma de los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles que producen ozono en la superficie terrestre. Los cambios en la temperatura, por ejemplo en este caso en Norteamérica, se han visto también muy correlacionados con el ozono, y se pudo diferenciar las muertes prematuras relacionadas al ozono en Estados Unidos. En cuanto al efecto en las vías aéreas distales de la exposición a ozono, se hizo aquí un estudio en California, en monos rhesus muy jóvenes, donde se expuso a ozono a niveles relativamente bajos por 5 meses, después se hizo una microdisección de las vías aéreas, se observó una disminución del número y del tamaño de las vías aéreas de conducción, con un estrechamiento y acortamiento de los bronquiolos, y una alteración en la orientación del músculo liso, que alrededor de las vías aéreas, que se hizo más horizontal, lo cual hace que se estreche más. Todo esto llevó a un incremento de la resistencia periférica de vías aéreas y un incremento de la hiperreactividad bronquial.
Acá tenemos microfotografías de las biopsias. Lo que se ve en los expuestos a ozono son roturas en la capa más externa, menos soporte el parénquima que se encuentra alrededor, y todo esto puede llevar a mayor hiperactividad bronquial. En cuanto a otras enfermedades respiratorias, dentro de las más sensibles se encuentra la neumonía en niños. Sabemos que las neumonías tienen diferente epidemiología en la zona tropical comparado a zonas más templadas, y que en las zonas tropicales la neumonía se produce principalmente durante las estaciones de lluvia. Las alteraciones en los patrones de lluvia con los cambios climáticos pueden también producir cambios en las estaciones, o se ha visto inclusive que producen cambios en las estaciones de mayor prevalencia de neumonía. Y esta relación no se sabe exactamente cuál es su causa, pero bueno, se sabe también que el aumento del riesgo de neumonía se puede ver a malnutrición por fallos en las cosechas y cultivos y por disminución del valor nutricional de estos mismos. Esta relación también se ve en el aumento de ozono, que reduce la inmunidad vía la reducción del metabolismo de la vitamina D, que también se ha visto relacionadas a otras enfermedades como asma. En cuanto al impacto del clima en asma, vemos que generalmente sigue los cambios en los patrones de infecciones respiratorias agudas, porque son parte de los desencadenantes, y por lo tanto las alteraciones que produce el clima sobre las infecciones producen alteraciones en asma. Y vemos que hay mayor exposición a pólenes con mayor impacto potencial en sensibilización alérgica, y por lo cual tenemos y tendremos mayores temporadas más tempranas y más prolongadas de polen. En cuanto al incremento del ozono en la superficie terrestre, sabemos que además produce alteración del crecimiento pulmonar, lo cual lleva a alteraciones a largo plazo, y también incremento de las exacerbaciones y visitas a servicios de emergencia por asma. También vimos que hay mayor consulta a servicios de emergencia debido a exposición a polvo y a humo de incendios forestales. Uno podría pensar que la fibrosiquística no es una enfermedad sensible al cambio climático, pero no es así. Se ha visto que el empobrecimiento de la calidad del aire lleva a mayor estrés oxidativo y que esto lleva a mayor aumento del riesgo y en forma más temprana de la adquisición de patógenos de fibrosiquística como estafilococos o pseudomonas, cual es un problema que se ha visto estudiado sobre todo en Norteamérica con varios estudios muy bien hechos. Se ha visto también que el incremento de los niveles de ozono a nivel de la superficie produce una alteración del crecimiento pulmonar, como vimos en asma, y aumento de las exacerbaciones y visitas a servicios de emergencia por exacerbaciones de fibrosis quística. Y sobre todo esto ha sido estudiado en nuestro país, en Australia, donde medioambientes más húmedos y calientes producen alteraciones en la distribución de los patógenos respiratorios. Para nosotros en Australia es un problema muy grande, sobre todo las micobacterias no tuberculosas, pero también se ha visto en casos de pseudomonas o estafilococo meticilino resistente. Bueno, pero no todo son malas noticias, acá tenemos algunas buenas noticias. Este es un estudio hecho en el seguimiento de niños en el sur de California, donde vemos que lo siguieron en varios años, donde se instauró una legislación nueva en cuanto a polución con mejoramiento de la calidad del aire, y vimos en los gráficos vemos modificaciones en los óxidos de nitrógeno, en el ozono, en el material particulado. Como vemos en el cuadro de abajo, las mejorías en los síntomas de bronquitis se vieron no solo en asmáticos, sino en pacientes no asmáticos. Vemos en la primera columna la mejoría de los síntomas de bronquitis con los óxidos de nitrógeno, tanto en asmáticos como no en asmáticos.
con el cambio de ozono, tanto en asmáticos como no asmáticos, y así también ocurrió en cuanto a material particulado, tanto de tamaño hasta 10 micrones como de tamaño hasta 2.5 micrones. ¿Pero qué podemos hacer en cuanto a esto? Primero que nada, tenemos que saber que los sistemas de defensa pulmonares son amplios y por suerte muy efectivos. Tenemos que saber contra qué nos defendemos, ya sea contra gases irritantes o oxidantes, como el ozono, como el dióxido de sulfuro o el más común humo de tabaco, contra el material particulado, muchas veces relacionado con el tráfico de vehículos, pero en nuestro caso en Australia, por supuesto, con el humo de los incendios forestales que tuvimos. Tenemos que saber que nos tenemos que defender contra xenobióticos y contra algunos microbios invasores. Y tenemos que saber que a su vez nuestras defensas producen proteasas y formas reactivas de oxígeno que también pueden a su vez producir inflamación de la vía aérea. Tenemos además que tener en cuenta que las defensas antioxidantes están bajo control genético y que mutaciones que producen disminución o nulas defensas pulmonares llevan a mayor susceptibilidad a la polución ambiental. Todos estos factores deben tenerse en cuenta para determinar alguna estrategia que mejore la enfermedad pulmonar o la salud pulmonar en cuanto a la polución ambiental. En cuanto a los sistemas antioxidantes, tenemos en primer lugar el fluido que recubre la vía aérea, el epitelio de la vía aérea, que tiene gran capacidad de pegar sustancias y microorganismos. Los fagocitos macrófagos que limpian de sustancias extrañas, pero generan sustancias compuestas de oxígeno reactivo, desgraciadamente, y enzimas metabólicas de fase 2 y sistemas antioxidantes no enzimáticos. Acá tenemos un esquema como la polución ambiental produce estrés oxidativo. Tanto la polución relacionada al tráfico como la de combustión, que sería la polución fuera de la vivienda, como la indoor, que es la combustión de otras fuentes, producen efectos directos sobre la salud respiratoria y la función, disminuyendo la función también pulmonar. Pero pueden producir un efecto indirecto a través de formas de oxígeno reactivo, y que a su vez son modificados por la genética y que producen de alguna forma u otra estrés oxidativo que finalmente llevan a alteración de la salud pulmonar y alteración de la función pulmonar. Son muchos los factores que pueden producir aumento de formas de oxígeno reactivo que producen a su vez inflamación o daño hipocondral o daño al DNA o apoptosis, y que esto influye también directo o indirectamente en diferentes enfermedades pulmonares crónicas. La forma de estudiar muchas veces estos procesos es tomando células epiteliales desde la nariz, lo cual hacemos nosotros, y colocándolas en cultivo. Elegimos la nariz porque es el primer contacto de los elementos de polución ambiental, y muchas veces se ven más cantidad de elementos que en la vía aérea más periférica. Lo que hacemos es tomar estas células epiteliales y hacemos un cultivo de expansión. Pasamos por diferentes cámaras hasta obtener una interfase de aire líquido similar a la natural. En estos cultivos estudiamos la integridad celular, dividimos los grupos en sensibles al peróxido de hidrógeno y resistentes, y les aplicamos DCB, que es las radicales asociadas a la polución, y antioxidantes, que son las siglas RES y AS. Como vemos, hay una diferencia en cuanto a la resistencia eléctrica, que es el primer gráfico de arriba y de abajo, en cuanto a la sensibilidad, a la permeabilidad, que aumenta mucho en los sujetos sensibles, la permeabilidad celular, y aumentan también bastante la tasa de muerte celular. Y lo que es también muy interesante de ver es cómo los antioxidantes como el resveratrol o astaxantina producen una reversión parcial del efecto tanto de resistencia eléctrica, de sensibilidad a la permeabilidad y de muerte celular. Esto habla de una posible utilidad de los antioxidantes en cuanto a esta injuria.
Una de las cosas que vimos más interesantes es la capacidad de los radicales asociados a la polución para abolir la producción de mucus a través de la anulación o casi anulación de la expresión del gen, en este caso el MUC5AC, lo cual se vio revertido en parte por astaxantina, pero no por resveratrol, y en el grupo resistente no tuvo efecto en ninguno de los antioxidantes que aplicamos. También estudiamos las especies reactivas de oxígeno de la mitocondria, donde vimos un aumento significativo con la exposición a radicales de polución en el grupo sensible y menor aumento en el grupo resistente, con una reversión parcial con antioxidantes en el grupo sensible. En resumen, vimos el impacto del clima en las variables de riesgo respiratoria en forma directa a través del aumento de temperaturas a nivel global, los aumentos del ozono en la superficie terrestre en diversas regiones, los aumentos de material particulado de diferentes tamaños y los niveles de pólenes, así como los cambios de su estacionalidad en diferentes regiones del planeta. En forma indirecta, a través de la pérdida de la biodiversidad, las alteraciones socioeconómicas como migraciones y de la salud mental, también vimos, introdujimos el concepto de enfermedades sensibles al cambio climático, enfermedades respiratorias sensibles al cambio climático, como infecciones respiratorias agudas o neumonía, asma y fibrosis quística, y vimos el impacto negativo en el crecimiento pulmonar de los cambios climáticos. También vimos en diversos estudios que disminución de la polución funciona en cuanto a mejoría de la salud respiratoria, y que es más barato que incrementar los costos de salud. Vimos también que hay una susceptibilidad individual diferente al estrés oxidativo a través de la expresión de diversos genes, y que los antioxidantes funcionan, por lo menos in vitro, y que esto requiere muchos más estudios in vitro y in vivo para poder desarrollarse y generar una recomendación en cuanto al uso de antioxidantes para mejorar la salud respiratoria en nuestros niños. Bueno, muchas gracias por su atención y estaré contento de responder sus preguntas. Well done, Luciano. Hi, Peter. Well done, that was really interesting watching me speak Spanish. Yeah. Yes, we were talking that I am going to do some films probably next month, you know, some Hollywood films probably. Bueno, queremos agradecer al doctor Pizzislay por estar acá. Sabemos, como dije, que es sábado. Y bueno, vamos a empezar alguna ronda de preguntas. Trataremos de que no sean muchas para no molestar. We'd like to thank you because it's Saturday there. We'd like to start with the questions. Let me see. First, doctora Manoneles wants to ask a question by herself. ¿Está ahí Gabriela? Sí, bueno, en primer lugar agradecerle al doctor Sly por su presentación. Thank you very much for your presentation. It has been very interesting. I have some questions for you, Peter. After the world no fires in Australia, what have been the consequences of respiratory pathology? What were the main reasons of consultation? ¿Cuáles, después de los conocidos incendios en Australia, cuáles fueron las consecuencias que más pudieron ver en los consultorios de patología respiratoria? ¿Cuáles fueron los motivos de consulta más importantes? The main consequences were increased presentations to the emergency departments for respiratory disease, asthma in children, asthma in adults, but also exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease in adults. I have not seen any statistical analysis of whether we had any excess deaths related to the bushfire events. Then we have a number of these events over the last couple of years. This one in 2019-20 summer was one of the worst. But it's mainly respiratory disease, so asthma in children, asthma in COPD in adults. Sí, bueno, lo que nos dice Peter es que sobre todo en chicos se vieron muchas consultas relacionadas al asma en servicios de emergencia
y a exacerbaciones de POC en adultos que no tienen hechas las estadísticas completas, pero que lo van a realizar durante este año y que, bueno, también se van a ver algunos efectos a largo plazo que todavía, por supuesto, no se pueden medir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y, no sé, tendría otra pregunta si es que sí, no sí, sé si Peter la puede contestar, pero... Sí, sí. And if they have a norm or regulation or rules for the control for firefighters who are high exposed to residual effects of fires? Yes, there are regulations for protective equipment, if I understood the question correctly, and the firefighters are at increased risk. One of my colleagues has been doing some research with firefighters over the years, and apart from the fact that with bushfires where they're exposed to very high temperatures and smoke, they also, in their training, they used firefighting foam. And so these are chemicals that are used to put out fires, particularly around airports, and we can show that they have increased levels of these chemicals in their blood and in their urine. So that's an additional problem for firefighters. Bueno, lo que nos dice Peter es que del humo, incendios de incendios forestales, como había presentado en algunas diapositivas, puede ser inclusive un poco más complejo que el humo relacionado al tráfico en relación a la cantidad de cosas que se queman, ¿no? Justamente hablaba de lo que es el incendio de no solo de árboles y de bosques, sino también de otro tipo de materiales que generan evaporación de otros químicos y que, bueno, pueden generar otros efectos respiratorios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy claro, doctor Deslay. Very clear. Thank you. Okay, we have some other questions. Wait a minute. Present in Spanish. ¿Cuál considera, digamos, dentro del gráfico que nos mostró sobre los cambios de fin del siglo XX, fin del siglo XXI, de diferentes... aspectos de clima y contaminación, cuál considera que mejorará más y cuál menos si se toman medidas de control medioambiental? So, which one of the you consider that you remember that slide when you compare the levels between the last part of the 20th century, last part of the 21st century in terms of ozone and particulate matter and nitrogen and humidity? Which one is going to be better in terms if we start with some regulations in the next years? Which is going to grow more? Which is going to grow more? Well, it depends on how aggressive our governments are. They're all linked together. They're all related to poor air quality resulting from increased carbon dioxide. So if we regulate to get the levels of carbon dioxide down, that will limit the temperature increase. And if you limit the temperature increase, that will also limit both the humidity increase and the regulation to bring the CO2 down partly by controlling traffic will bring the particulate matter down. One that is least likely to change is nitrogen dioxide. And nitrogen dioxide is a pollutant which is very, very bad for children, very bad for their lungs. We have not yet got any, well, government set limits as to what's allowable. There is no evidence to show that there is a limit below which you do not see a health effect on children. So the one we need to worry about most is nitrogen dioxide. And that comes more from traffic pollution than from any other source. So we have to be aggressive. Electric cars. Yeah. Lo que nos dice es que esos cuatro que mostró, el material particulado, el ozono, los óxidos de nitrógeno y la humedad de temperatura, van juntos en general, pero sin embargo, aunque tomemos medidas de regulación, probablemente el que más difícil sea de disminuir sean los óxidos de nitrógeno. Y además los óxidos de nitrógeno son los que afectan más a los chicos y lo que queremos tener un mayor control y más agresivo.
Si bien, por supuesto, los oxímetros vienen más que nada del tráfico vehicular, por eso la conversión a autos eléctricos es tan importante, pero bueno, en general todas las medidas que disminuyen, que mejoren el clima y la contaminación van más o menos de la mano, y en general las medidas de regulación afectan a esas cuatro cosas que nos mostró. Ok, another question here. First in Spanish, con el aumento de los incendios forestales a nivel mundial, ¿su efecto sobre la salud sobrepasó a la de otros, por ejemplo, material particulado como tráfico? So, with the increase of brush fire worldwide, because there are some other places with a lot of brush fires, has their effect on respiratory health exceeded that of pollution of other sources like traffic? Not yet. Not yet. Not yet. But it's absolutely predictable that there will be more of these severe bushfires, and they have an acute effect. But there has been no study really on the long term effects. As I mentioned, there is some evidence that the particles in the bushfires may be more dangerous than the particles from the traffic. There is also some suggestion that the most dangerous part of the bushfires may be the smouldering, the smoke when the bushfire is smouldering rather than when it's burning very hot. And that's similar to what we see with tobacco smoke, where the most dangerous chemicals are in the side stream or the side stream smoke rather than the mainstream smoke. So we need to do more research on bushfires because, unfortunately, unless we get the climate under control, we are going to see more of this. It's happening in every continent. Okay, lo que nos dice que, en primer lugar, que va a haber cada vez más incendios por el cambio climático, esto de que ahí va a haber lugares con mucha lluvia y lugares cada vez más secos, y el aumento de temperatura también ayuda a que haya más incendios, pero bueno, todavía el nivel de polución que producen, sumados todos a nivel mundial, no llega al nivel de polución de industrias y vehículos. Pero lo que sí, y que no está muy bien estudiado, son los efectos a largo plazo, los incendios forestales, que eso, bueno, habrá que poner un poco el ojo y ver si tienen algún otro tipo de efecto, más allá del agudo, que en el momento es un efecto alto, pero que todavía no alcanza a los efectos de la industria y la polución vehicular. Another question here is, Dr. Manoneles asks, if there is a reduction, there is another microphone, otro micrófono, por favor, apaguen. There is another question, if Australia is on the way to add to that position of reducing the global temperature. I think it is one Celsius grade a year. If you're asking about the Australian government policies, yeah, they are very embarrassing. We have a large uptake in the public of solar power. And many houses have solar panels on their roof. We have some of our biggest companies are making their own statements about how they are going to use renewable and green energy, but the big supermarket are making their own solar power. But our government is being very embarrassingly bad, and they're still promoting the burning, the digging up of coal and the burning of fossil fuel. It's something that Australians are ashamed of. Our government, hopefully with Joe Biden as the US president now, he will force some of the other countries like Australia to be more proactive in reducing CO2 emissions, which can help reduce the temperature. We have a site in the southern part of Australia where they've already measured the temperature has gone up by 1.7 degrees above the long-term average. And the sea level, this is associated with sea level rise as well. So Australia is doing badly. Lo que nos dice que los australianos están bastante avergonzados porque no han tomado muchas medidas los gobiernos y que además van a ser uno de los países que más va a sufrir. Ya tiene un aumento de 1,7 grados en el sur de Australia, bueno, con todos los incendios como consecuencia, y aumento del nivel del mar también va a afectar a muchas ciudades costeras.
Okay, so two more questions, is okay, Peter? Last two more, okay. So, first is, considera que hay que hacer un cambio en las guías de tratamiento de asma y fibrosis quística en relación a cambios de contaminación ambiental, por ejemplo, cambiar las guías en los países con más polución. So, do you consider that change should be made in guidelines of CF and asthma in different countries in terms of or according to their pollution level? I think that it would be a little bit difficult to change the guidelines, but I think what we could do is make everybody aware that environmental influences may impact our patients with asthma. Certainly during a bushfire event or an event of increased pollution, the patients should be very vigilant with taking their medication, both their preventers and their relievers. I think what we could do is educate the pediatricians and the general practitioners, as well as the patients, to the potential impact of the environment on their asthma, and to make sure that they take extra precautions when the environment is bad. Cuando dice que no cambiaría las guías internacionales de asma o de fibrosis quística, por ejemplo, pero sí alertar tanto a los pacientes que tengan diagnósticos o a los médicos sobre los efectos de la contaminación ambiental, que muchas veces no son tenidos en cuenta y no son puestos en la historia clínica. Okay, so last question. ¿Considera utilizar antioxidantes como, bueno, resveratrol o astaxantina en ciertos individuos o en áreas con mucha polución, o qué faltaría de evidencia para utilizarlos? So what do you think about starting to use antioxidants like resveratrol or astaxantina in some individual or some areas with high pollution, and what is the evidence that would be lacking in that sense? There's no harm in using antioxidants. We know both resveratrol and astaxanthin are safe. You can buy them at the health food shops. But there really is no good evidence as to how well they will protect people. I would certainly not suggest that people with asthma use these antioxidants rather than their asthma medication. But it's an area that I think we can do some promising research in to demonstrate whether there is any benefit from taking these antioxidants. Okay, so entonces no se está usando antioxidantes en asma ni otras enfermedades respiratorias para disminuir el efecto de la polución ambiental, pero sí se requieren más estudios, pues se ha demostrado que son útiles y habrá que decir, bueno, un poco cuál utilizar y cómo utilizarlos. Well, creo que esto es todo, Peter. I would be glad to have you here. I think we're going to start and to meet personally the next time. Hopefully. These virtual conferences are not as good as the real thing. As being no, together. It's not that good. It's not that good. We need asado. We need asado and wine. Yes, absolutely. Awesome. We should thank people for staying up at night to listen. Yeah. Okay, thank you, Peter. Ciao. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you, Peter. Thank you. Gracias, doctor. Decirle, Luciano, muchas gracias en nombre de toda la EMR. Bueno, ahora vamos a continuar con la doctora Gabriel, quien va a presentar el siguiente módulo, que es sumamente interesante y que creo que es el puntapié inicial para empezar a tratar algunos temas de mujeres. Así que, Eva. Bueno, buenas tardes a todos. A continuación, la doctora Sofía Flores, quien es médica especialista en medicina interna, diplomada en género y movimiento feministas de la UBA, experta en género y salud de la OPS, nos va a hacer su presentación sobre género y trabajo. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca del convenio 190 de la OIT, que fue ratificado por Argentina este año. Y básicamente es un convenio que puede organizar
la parte de la violencia laboral fundamentada también o incorporando lo que es la violencia de género y asociada a lo que es el acoso también por razones de género. Y en lo que se considera la definición de trabajo decente dada por la misma OIT, el sumar este concepto es un avance para, como dijo Gaby en su momento, más allá de que sea un avance para nosotras como mujeres, es un avance para todos y para todas, ¿sí? Así que, bueno, los dejo con mi presentación y al final, si tienen alguna pregunta, bueno, estaré para responder. Buenas tardes, yo soy la doctora Sofía Flores y hoy le voy a hablar sobre violencia laboral en relación al convenio 190 de la OIT. El derecho al trabajo es un derecho fundamental humano. Este logró respaldo internacional en 1919 con el Tratado de Versalles y la creación de la Organización Internacional del Trabajo. En 1999 nace el concepto de trabajo decente y por primera vez desde ese momento hasta ahora, más específicamente en julio del 2019 durante la Conferencia General de la OIT, el concepto de trabajo decente se asocia a espacios libres de violencia. Esto es muy importante porque en base a esto es que nace el convenio 190 y lo que lo hace particularmente importante, para sobre todo para estos tiempos que corren, ¿sí? Incluida, por supuesto, dentro de lo que se asocia a espacios libres de violencia, la violencia, por supuesto, en relación al acoso y a razones de género. Con respecto a la violencia laboral, bueno, como sabemos, es una forma de abuso de poder que tiene como finalidad someter a otra persona. Tiene en base una cultura hegemónica, siendo la cultura hegemónica, o sea, el concepto de cultura hegemónica está muy relacionado o asociado al concepto de violencia simbólica, ya que en esto hay una dominación, o sea, existe una dominación desde una clase dominante a una sociedad que es naturalmente diversa, justificando o que justifica esta clase dominante el status quo, en vez de permitir los cambios y las dinámicas que se dan naturalmente en una sociedad. Como les decía antes, la sociedad es diversa, es dinámica, naturalmente, ¿sí? Y estas culturas hegemónicas se oponen a esto, lo que hace que exista una cierta naturalización de conductas y dentro de esa la naturalización de la violencia en sí misma. En el transcurso de las diapositivas van a ver unas diferentes frases que fueron mencionadas durante esta conferencia general de la OIT, que les mencioné en el 2019 y que me pareció importante compartirlas con todos y todas ustedes para conocer qué pensaban en ese momento las personas que estaban reunidas allí, ¿no? Nadie debería tener que elegir entre el derecho al trabajo y el derecho a vivir libre de violencia. Con respecto ya en sí mismo a la ratificación del convenio 190 y la recomendación 206, la ratificación de este convenio tiene dos grandes implicancias para la Argentina, ya que desde ahora en más deberá confeccionar y enviar informes a la OIT todos los años que midan el desempeño como país con relación a este convenio y deberá adecuar y adaptar las normas que ya tiene y las leyes para que estas mismas no se superpongan, o sea, que más bien garanticen el derecho a un trabajo decente, que precisamente en el aspecto amplio de lo que es trabajo decente, a espacios libres de violencia para todas y todas las personas. Es el primer tratado en 10 años en el que los países consensuaron la necesidad de abordar la corresponsabilidad del Estado, sindicatos y organizaciones empleadoras en la erradicación y eliminación de la violencia laboral. De esta forma, establece que la responsabilidad por el desarrollo de espacios de trabajo libres de violencia es compartida entre estos tres actores que les mencioné, que son, como quien dice, los actores principales de la sociedad, y los presenta como generadores de cambio y de transformación cultural, la cual es obviamente colectiva. Sumado a ello, este convenio exhibe una definición y un enfoque de la violencia laboral innovadores, ya que centra el abordaje de la subjetividad de la víctima y considera que las situaciones pueden ser una vez o en repetidas ocasiones
y tiene en cuenta que la violencia y el acoso laboral afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a los grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, incluye el concepto de discriminación en materia de empleo y ocupación como una violencia indirecta que también debe ser prevenida y erradicada, obviamente, del mundo laboral, por lo cual es clave en este proceso la mirada interseccional. Porque no es solo una situación, o sea, la mirada interseccional lo que nos dice es que no es lo mismo una mujer de repente que pertenece a cierta clase social, por más que de repente tenga una cierta discriminación por ser mujer, que una mujer racializada, que además de ser mujer es una persona racializada, entonces esta interseccionalidad hace que tenga una doble discriminación, ¿no? Obviamente la pobreza también influye, entonces todas estas cosas tienen que ir o tienen que estar relacionadas. Acá les comparto otra de las frases. Para mí, así como para muchas mujeres, este convenio y recomendación son personales. Este convenio y el reconocimiento de la violencia y el acoso como un conjunto de comportamientos y prácticas indica que lo que he vivido cuenta. Por otro lado, este convenio nos invita a la transformación cultural. Claro, es recontra importante y al cambio de comportamiento. En vez de castigar, se enfoca en la promoción de acciones para prevenir las situaciones de violencia. Su alcance es amplio. Aplica a todas las personas en el mundo laboral, desde trabajadores y trabajadoras formales e informales, hasta voluntarios, voluntarias y personas en búsqueda laboral o que han sido despedidas. En particular, introduce como obligatorio la legislación sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación por parte del Estado. Y en términos generales, propone al Estado como responsable de regular y monitorear las acciones que deben realizar los y las empleadoras, con especial énfasis en el uso de estrategias colectivas y participativas para la generación de acciones. O sea, acá la educación es muy importante. El convenio y las recomendaciones son herramientas valiosas, porque de esta manera nos van a permitir saber cómo actuar. Obvio, el siguiente paso es avanzar sobre las definiciones de violencia, acoso y conocer, o sea, todos los actores presentes conozcan lo que es considerado el trabajo decente. Este debate ya quedará abierto para que cada estado lo resuelva, ¿no? Como quien dice, todo no se puede. En relación a las empresas, el convenio 190 promueve la realización de evaluaciones y diagnósticos institucionales para entender el punto de partida de su cultura organizacional y el desarrollo de capacitaciones sobre las medidas existentes para la prevención y la protección contra la violencia laboral, ya que a la hora de lograr un cambio de comportamiento y una transformación cultural, se requieren acciones planificadas y sostenidas en el tiempo. Asimismo, van a impulsar a elaborar y adoptar protocolos contra la violencia y el acoso en el lugar del trabajo, lo cual es recontra importante, porque como les decía, si no sabemos cómo vamos a actuar, es imposible poder hacer lo que el convenio pide. Esto nos va a asegurar espacios de trabajo libres de violencia y que el convenio sea se procure ser instaurado de la mejor manera posible. Por otro lado, y no menos importante con respecto a la recomendación 206, que es precisamente el reconocer que la violencia doméstica tiene una influencia directa sobre el mundo laboral, ¿sí? O sea, reconoce la forma de reconocer y además de mitigar la violencia doméstica en el mundo laboral, traigo a colación con respecto a esto una frase que dice, lo personal es político. Esta es una frase que también se le puede, o sea, a otras personas la hemos escuchado como lo privado es político, es lo mismo, que es un argumento que se utilizó mucho como lema durante la segunda ola del feminismo y que precisamente esta frase está muy relacionada con esta recomendación 206, o sea, en cómo la violencia doméstica influye en el mundo del trabajo, ¿no? Algo que parece privado, en realidad es algo que es político, ¿no? Lo personal es político. Esta frase busca, o
La traigo a colación precisamente porque la idea es poner en relieve las conexiones entre la experiencia personal y las grandes estructuras sociales y políticas y cómo influyen, ¿no? Entonces, por eso esta recomendación es como muy, pero muy importante. Acá otra de las frases, es importante que estas normativas incluyan el papel de la violencia, que la violencia doméstica juega en la exclusión de las mujeres del lugar de trabajo, pone en riesgo su seguridad laboral y su salud, seguridad en el trabajo y tiene un impacto real en la productividad. Es decir, que este convenio en realidad significa una nueva oportunidad para todos y para todas, para prevenir y erradicar la violencia laboral, y propiciar culturas y espacios de trabajo inclusivos y libres de todo tipo de violencia, ¿sí? Así que, bueno, la invitación es a que todas las personas asumamos un compromiso de generar ámbitos laborales donde todos sus participantes puedan desarrollar sus tareas, crecer profesionalmente de forma íntegra en un ambiente libre de violencia, porque en realidad la transformación es cultural, es colectiva y es una responsabilidad compartida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sofía, por tu presentación. Y acá tenemos una pregunta de la audiencia y es, ¿en la Argentina la denuncia se haría en el Ministerio de Trabajo o en la RT? No, por ahora la denuncia sigue siendo de la misma manera de siempre, o sea, se hace mediante ART. La idea es que hayan protocolos que puedan converger la ART con el Ministerio de Trabajo y el ahora nuevo Ministerio de Género, ¿no?, que tenemos a partir de este nuevo, nuevo mandato. Así que la idea es que pueda haber una interconexión entre estas tres lugares. Bueno, y otra pregunta, Sofía, es ¿cuál es tu apreciación respecto a esto que mencionaste, hablando de una participación colectiva? Y si esta violencia se genera de la misma manera en los tres niveles, es decir, desde el empleador, desde el compañero o colega laboral y desde algún tercero, podría ser, por ejemplo, un paciente. ¿Cuál es tu apreciación respecto a esto? Sí, la violencia puede, o sea, en general, desde lo que es el imaginario cultural, se piensa que la violencia solo está dada a partir de las jefaturas hacia abajo. Y la verdad es que puede darse en cualquiera de los diferentes niveles. O sea, puede ser de una persona que está a cargo de una jefatura hacia sus empleados y empleadas, o desde el mismo grupo de empleados hacia el jefe, o entre los mismos empleados. La realidad es esa. A ver, porque lo que, en realidad el tema es la violencia en sí misma, ¿no? La base de la violencia que está dada, como mencioné en la charla, en la cultura hegemónica. Entonces eso hace que de repente, que puede suceder que la persona que está en la jefatura es una mujer, a ver, puede pasar con los varones, pero en general pasa con las mujeres, es una mujer y que dentro del sistema de empleados no les guste que esta persona por su sexo sea jefa, entonces empiecen a generar un ambiente o situaciones violentas, ¿no?, con esta persona. Entonces nadie le cree, nadie le pone mucha atención porque, bueno, total, son las jefas, ¿cuál es el problema? Pero lo hemos visto, ¿no? Casos en que personas que tienen una jerarquía y por su condición femenina, el trato es diferente o la violencia simbólica, ¿sí?, es diferente. Y en el caso del que me hablas directamente de los pacientes, también hacia los médicos, si bien dentro de nosotros, dentro de nuestro ejercicio, tenemos también un poder sobre el paciente, estamos cubiertos en ese sentido, por eso en el sentido amplio, de un acoso sexual, por ejemplo, que le ha pasado a compañeras médicas que han tenido situaciones de violencia sexual o acoso por parte de un paciente y que en ese momento estaban desprotegidas, ¿sí? Entonces, en este sentido, estarían cubiertas por lo que es el sentido amplio de lo que es la dignidad laboral, ¿no? Bien. Gracias, Sofía. Y otra pregunta es, ¿de qué forma concretamente realizar acciones y poder promocionar estas acciones para prevenir el acoso y la violencia laboral? Perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir? ¿De qué forma concretamente se pueden realizar acciones y promociones de estas acciones
para prevenir el acoso y la violencia laboral? Bueno, la idea, que es algo que también plantea lo que se plantea dentro del convenio 190, es el tema del prevenir, ¿no? De la educación. Y eso solo lo podemos lograr si empezamos a incorporar la perspectiva de género y la interseccionalidad en todas las áreas. O sea, que no quede como solo una cuestión de, ay, este es un problema de las mujeres. O sea, cuando hablamos de género, hablamos de las personas trans, hablamos de los varones, de las mismas, de personas no binarias. Y que pase a ser parte de la estructura de las empresas, de los comercios, de la vida misma, ¿no? Porque el cambio es cultural. Entonces, la única manera es poder empezar a meter el tema o la temática o la perspectiva en la mayoría de las acciones que podamos hacer. Y que las diferentes asociaciones o empresas o instituciones tengan o empiecen a hacer protocolos o tengan personas que se encarguen mínimamente de poder hacer llegar la perspectiva de género a los diferentes lugares de la jerarquía, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias, Sofía. Disculpen. Gracias a usted. Sí. Un comentario. Sofi, ¿esto no creen que debe ser también quizás luego ampliado hacia poblaciones diferentes o vulnerables o por ahí con otras percepciones de género y digamos con otras perspectivas de género y otras percepciones de género? Por ejemplo, que también muchas veces son vulnerados sus derechos y también sufren bastante maltrato laboral. ¿Vos decís personas que no son mujeres o que no se autoperciben como mujeres? Claro, que personas que tienen autopercepción de género diferentes, como por ejemplo una chica trans, un chico trans, digamos, con distintas autopercepción de género, que también entran, creo que, dentro de una población vulnerable en cuanto al acoso laboral. ¿Aplican estas normativas? Sí, es que precisamente eso era algo que quería aclarar, justo me hablaste vos de eso, que cuando se habla de perspectiva de género, las personas piensan que están hablando solamente de las mujeres, de una mujer cis heterosexual, ¿no? Y no, cuando se habla de perspectiva de género, el término es amplio, incluye a los varones, incluye a mujeres cis, a mujeres trans, a hombres cis, a hombres trans, ¿sí? Personas de género no binario, ¿sí? El término es amplio, porque precisamente no hay solo dos géneros, ¿está bien? Entonces, o sea, el sexo es diferente, y de repente ahí es donde está el tema, y es que precisamente como hay como esta predisposición de las personas, se niegan como a educarse con respecto al tema, porque dicen, es un tema de mujeres. Entonces no se educan con respecto al tema, y entonces la idea es precisamente eso, poder incorporar la perspectiva de género, y parece una tontería lo que voy a decir, pero empezar como desde lo más chiquito, de el sexo femenino, el sexo masculino, la perspectiva es diferente, y así, y así, y así, ¿no? Como desde lo más pequeño a lo más amplio, para que el cambio se vaya dando con el tiempo. Muchas gracias. Yo quería preguntar algo. Puede ser, Evangelina, estamos juntas. Sí. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ahora te escuchamos. Cuando le pedimos a diferentes colegas para el Día Internacional de la Mujer que participen desde nuestra sección, muchas de ellas en privado nos comentaban que todas habían pasado en el ámbito laboral por algún hecho, acto de violencia contra ellas, ya sea simbólico y aún hasta físico. Y me parece interesante este espacio que decidimos con toda la sección, pero fundamentalmente con la mesa chica de esta gestión, es empezar a poner también en palabra
esto que decíamos en privado, ¿no? Como dice también el eslogan del feminismo, ya no hay más privado, lo privado es público. Y tenemos que poder decirlo, porque de esa manera podemos cambiar esto que decía Sofía de la cultura hegemónica. Si no lo comentamos, me parecía interesante traerlo a colación, porque estas mujeres que habían sido jefas también, sentían la obligación y la responsabilidad de no repetir aquello que este sistema hegemónico nos obligaba a aparecer. Me parecía interesante traerlo a colación. Sí, y otra cosa que quería agregar era con respecto al tema de que no solo incluye a las mujeres, sino a todos los trabajadores y trabajadoras. Cuando los colegas de Chile hablaban acerca de que muchas personas no denuncian su patología ocupacional por miedo al despido, esto es un tipo de violencia, ¿no? Es un tipo de violencia laboral. Y precisamente ahí está el sentido amplio de lo que es la violencia o la hegemonía. Y por lo menos a las mujeres les pasa que si quedan embarazadas se considera una enfermedad, entonces también muchas terminan perdiendo sus trabajos, o sea, va más allá del género, si bien el género está incluido, va más allá del género, ¿no? De un sistema hegemónico que mantiene cierta dominación sobre diferentes cambios culturales sobre todas las personas, ¿no? También, Sofi, la exigencia de muchas mujeres sobre otras mujeres, ¿eh? Y eso es una forma de violencia. Eso hay que reconocerlo también. No, no vale, o sea, a ver, por eso decía, el sentido amplio de la palabra no es solo mujeres, y hay mujeres que se comportan de manera hegemónica completamente, o sea, que es un problema que estamos teniendo con el cupo femenino, que de repente metes mujeres y de repente son mujeres que atraviesan el género. Que lo van a pasar al género. Claro, entonces es un quilombo, entonces no es una cuestión que se tiene que minimizar tanto, o sea, es un cupo por un cupo, por eso el tema de la educación, ¿no? Insisto mucho en eso, no es un cupo por un cupo, no es una ley por una ley y quedamos todos retrógrados y re chéveres. No, la idea es que haya un cambio cultural en serio, e implica un cambio también nosotras como mujeres, de autopercepción, de deconstruirnos, un cambio a los varones y un cambio también a las personas que se consideren de otro género o que se autoperciban de otro género o que simplemente su vida, ¿sí? Su vida sexual sea diferente a la nuestra, ¿no? Entonces, en ese sentido, la educación es lo más importante acá. Bueno, como un comentario, o sea, estamos en la sección de ocupacionales, y bueno, aclarar también eso que quizás englobamos, ¿no? Lo que es la salud ocupacional, no solo desde lo exposicional ambiental, sino desde lo exposicional, digamos, en cuanto a esto, al tema, digamos, de salud física y salud mental también, ¿no? En el ambiente laboral. Hablamos de estas exposiciones, claro, no solo agentes tóxicos, nocivos, inhalados, sino a situaciones en las cuales también son contraproducentes para la salud de los trabajadores, ya sean trabajadoras o trabajadores, para todos en sí. Claro, las personas tóxicas, precisamente, parece muy lindo, autoayuda, pero también el ambiente laboral es como recontra importante. Y si uno está rodeado de personas tóxicas, de ambientes violentos, etcétera, no va a rendir en el trabajo. Y la posibilidad de enfermarse aumenta más, porque si eres la persona que está, a la que siempre le generan violencia, a la que siempre le hacen bullying, etcétera, etcétera, rendís menos, no tenés ganas de ir a trabajar, no te protegés, etcétera, etcétera. Y lo mismo, a ver, también quería hacer énfasis en eso, y es el tema de lo de la recomendación 206, y que no es, obviamente, menos importante el tema de la violencia doméstica, ¿no? De cómo la violencia doméstica hace o ejerce una alteración en el trabajo de la persona. Por más que sea en su ambiente privado, la persona que es sometida a una violencia doméstica, que es víctima de violencia doméstica, no va a ser una persona que va a rendir al 100%, va a ser una persona que ya de por sí es una persona
con baja autoestima, que va a tener un montón de problemas psicológicos, que seguramente se va a enfermar mucho más. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta, ¿sí? Como lo que uno habla de lo que es la salud integral, ¿no? De las personas. Como decía Evangelina. Hola, sí. Quería hacer un último comentario con respecto a que Chubut, en cuanto a, gracias al sindicato docente y a los trabajadores de la educación, hace 2 años aprobó una ley provincial donde las personas, fundamentalmente las mujeres, ya no iban a tener que mentir en los certificados de ausentismo, en poner otras enfermedades que ocultaban la violencia doméstica. O sea, el daño físico que sufrían las hacía faltar al trabajo, a las docentes, y ellas ponían, con la ayuda, por supuesto, de un profesional para que no pierda los días de su sueldo y los días de trabajo, ponían otras enfermedades. Y ahora se pone la licencia por violencia doméstica, donde también se transparenta algo que ya venía ocurriendo hace rato y que de alguna forma todos ocultábamos. Quizás para ayudar a esa trabajadora que no pierda su trabajo ni sus días laborales, pero no estábamos diciendo la verdad que esas lesiones eran ocurridas en el contexto de una violencia doméstica. Y bueno, me parece interesante que ya ha habido movidas judiciales, como esta ley, que avalan también a la trabajadora, en cuanto a lo que decía Sofi, de tener en cuenta también la violencia doméstica. Y por otro lado, hacer un comentario con respecto al día de que sacamos nuestra efeméride, del día de la peluquera, leyendo artículos, cómo tiene que ver el género en todo. Las trabajadoras mujeres eran en el 80% las que hacían las tinturas, las permanentes y el laqueado del cabello. O sea, las que más se exponían a las sustancias tóxicas eran las mujeres. Los varones, en general, eran los dueños de las peluquerías, los jefes, y también solo los que hacían los cortes y los peinados. O sea, esa distribución laboral también iba en detrimento del género, en este caso a la mujer, por el contacto de las sustancias tóxicas. Como en cualquier trabajo podemos ver que esta diferenciación genera violencia y aparte genera enfermedad. Rosy, creo que la doctora Capone quería hacer una pregunta. Lili, no sé, no está conectada Lili, pero ahora que la haga por el chat. Gracias. Lo que yo le quería preguntar a Sofi también es, ¿dónde se hace la denuncia? ¿Si se hace al Ministerio de Trabajo o si se hace a la ART como cualquier otra denuncia laboral, ¿no? De enfermedad profesional. No, justo la hizo Evangelina al principio y le contaba que sí, que se maneja con siempre con las ART, por lo menos por ahora, porque, a ver, este es un convenio que es nuevo, recién se ratificó en junio de este año. Tienen que haber ciertas directrices, pero hasta ahora, desde el Ministerio de Género, desde el Ministerio de Trabajo, están, valga la redundancia, trabajando en poder hacer protocolos que eviten demasiadas burocracias, porque sabemos que es así y que va a pasar, y lamentablemente es la vida misma, pero hasta ahora se va a denunciar, como viene siendo siempre con respecto a las ART, teniendo en cuenta el tema de la perspectiva de género, que es muy complicado porque a la gente muchas veces no le gusta, le aburre, le parece que es algo de moda, lo relacionan con el pañuelo verde, el aborto, qué sé yo, dicen que es por tema de las feministas, y en realidad es algo que, o sea, que atraviesa, o nos atraviesa a todos y a todas y a todes, ¿no? Así que bueno, nada, el cambio es cultural y es colectivo. Está bien, por un lado, que sea por el sistema de la SRT, porque es la forma de tener registrado todo lo que concierne a la salud laboral. Entonces, me parece que no está mal, aunque luego se haga también por otra vía, pero me parece que la forma estadística de que nosotros tengamos un control, así como lo que ocurre con todas las otras enfermedades ocupacionales, también se ha canalizado por la SRT, ¿no? Me parece que es una instancia importante. Además de que se canalice por otras vías, claro.
No sé si hay alguna pregunta más. No sé si la doctora Capone hizo, estoy chequeando. Acá pone la situación. ¿Puedo decirla, puedo preguntarla, Sofi? Sí, sí. Dale. La situación de las mujeres son de informalidad y con menor salario. Eso por un lado, pero por otro lado comentar que la inhalación de ciertos anestésicos dan abortos y malformaciones y de eso no se habla. Eso nos dice la doctora Lili Capone. Es un comentario, no entendí si era un comentario o una pregunta, pero sí, está relacionado. Es un comentario de Lili hacia, para el grupo. Claro, sí, precisamente por eso la insistencia en el tema de la perspectiva de género, porque este tipo de cosas precisamente no se hablan, y lo que no se habla no existe, ¿no? Lo que no se menciona no existe, entonces quedan como debajo de todo, archivadas, y no se tienen en cuenta que este tipo de exposiciones también afectan directamente hacia ciertas personas y está relacionada directamente con el género. Entonces, esto es como muy importante. Más allá de que el convenio 190 ahora abarca a las personas que también están en la informalidad y que están como por fuera del sistema, así que eso también está buenísimo. La doctora Judith Zapat también estaba haciendo otro comentario, que bueno, no lo veo ahora. Acá está. No está como enfermedad profesional. No está, dice, contemplada como enfermedad profesional, lo dice Judith, en la SRT, entonces no se puede denunciar ahí. Debe incluirse a través del poder legislativo, no por otro medio. Eso es lo que nos aporta nuestra compañera Judith, que es médica del trabajo, Judith Zapat, que es nuestra compañera de sección. Perfecto, sí. El convenio 190 no está reglamentado y no está dentro de la LRT, nos dice el indicador. No, porque recién este año, o sea, recién en junio de este año fue que se ratificó el convenio. Entonces, todavía no hay un protocolo hecho como tal. Por eso, este año o todo este año, dentro de lo que es las personas que estamos como más vinculadas con este tema de género, vamos a estar es como... importante porque lo que nos dicen las compañeras es que entonces no se puede denunciar porque va a ser rechazado en la SRT, lo que hablábamos antes. Entonces, claro, si no está el incluido como enfermedad profesional, no puede ser denunciado en la SRT, va a tener que ser por medios legislativos. Sí, exacto, por eso la idea es que el convenio salga, o sea, la idea es que se baje línea lo más rápido posible, para que precisamente evitar este tipo de burocracia, ¿no? O sea, como te digo, ya recién se ratificó y ahora tiene que expandirse y reorganizarse y bueno, esperemos que o hagamos fuerza entre todos y todas para que no se encajone y que no haya sido simplemente bueno, listo, ratificamos la ley, somos como re cool y no como algo real y como bueno, listo, vamos a hacerlo. Eso sería la idea, ¿no? Bueno, gracias a Judith y a Lili por desburrarnos como siempre, porque la verdad es que son nuestras expertas y contamos con ellas en todo lo normativo laboral. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que participaron. No sé si Rosita iba a hacer el cierre. Sí, quería agradecer a todas las compañeras y colegas de la sección, también a los invitados extranjeros, tanto el doctor Peter Sly como los colegas chilenos, que me pareció, la verdad que me quedé con un montón de preguntas, así que seguramente armaremos, Gaby, en otra oportunidad, allá o acá, otra cuestión, porque es muy interesante lo que mostraron, también en serio, para seguir haciendo preguntas y aprender, así que les agradezco, son estas jornadas de esta gestión, que como decía al principio, con la mesa chica pensamos que sea diversa, que sea atractiva y que podamos complementar tanto con los colegas latinoamericanos como el doctor Peter Sly, así que contenta como salió todo y también dar el puntapié con género y trabajo, que es solo el inicio para empezar a aportar o tener más charlas con respecto en todas las secciones, ¿no? De la AMR.
Gracias a todos por participar. Y me parece que cierra Julián. Empezar a abordar la patología de la mujer y también agradecerle mucho a nuestra webmaster, a Muriel. Bueno, yo les quiero decir a todos ustedes felicitaciones, realmente ha sido una jornada histórica hoy. Hemos reunido una jornada internacional, como dijiste muy bien, con los colegas chilenos que nos han enseñado lo que ocurre en la minería. Muy poco se habla de ello y realmente es muy importante, trascendente. Después les quiero agradecer a Luciano porque yo sé que él ha hecho un contacto extraordinario con Peter Schrein. Hemos conocido a una persona maravillosa y además debo decir algo que en forma totalmente honoraria, Luciano se ofreció a ser el traductor para hacer este módulo, que ha sido para mí impactante, porque el conocimiento de Peter es algo impresionante, la forma en que puede hablar desde lo que investiga, porque eso es lo que queremos, escuchar a aquellos que trabajan en esto. Y quiero felicitar también al tercer módulo, Sofía nos mostró en relación al género, al concepto amplio del género. Yo creo que desde ese punto de vista, el mensaje inicial de esta gestión, nosotros dijimos que queremos una sociedad que sea más inclusiva y transversal. Y lo estamos logrando. Y le digo que vamos camino también a tener, quizás antes de fin de año, algo que estamos planificando, que es tener alguna actividad vinculada a género y medicina respiratoria. Pues sabemos que siempre estamos hablando en general y decimos porcentaje hombre-mujer, pero nunca hablamos en especial. No hacemos foco en distintas patologías que afectan al género en sí, pero específicamente a mujer, y también a todas sus implicancias laborales, fundamentalmente, lo que son los ambientes, y lamentablemente tenemos mucho que trabajar. Así que desde esta gestión y esta asociación vamos a iniciar, hoy fue un puntapié inicial, vamos a tener otra actividad antes de fin de año seguramente vinculada a género y medicina respiratoria, abriendo puertas para aprender más. Así que no tengo nada que esperar de agradecimiento a todos ustedes. Desde ya, por supuesto, aquí lo tenemos a nuestro colega de Chile, que nos ha seguido todo el camino, y eso lo agradecemos. Nos veremos pronto, quizás, posiblemente en algunas actividades presenciales que de a poco se van a ir gestando. Y de vuelta, felicitaciones a la sección, porque han hecho sus quintas jornadas en el marco de un año de medio ambiente y salud ocupacional, y esto ha sido una actividad extraordinaria. Sinceramente, mis felicitaciones. Y también al público que nos ha seguido con muy buena audiencia y ha estado permanentemente atento a todo lo que ocurrió. Las preguntas fueron muy, muy interesantes. Y no quiero dejar de decir que mañana seguimos. Por favor, a las 13 horas de Argentina, esto seguimos con una actividad también extraordinaria para mañana. Así que no dejemos de estar presentes porque estamos apoyando un cambio. Un cambio también como dijeron, se produce de a poco y hay que estar atentos para que los cambios se den oportunamente. Así que, bueno, muchas gracias, buenas noches. Y, bueno, a través de Luciano, darle nuestro agradecimiento a Peter por su actividad y haremos llegar una nota oficial a él, a ustedes, los colegas chilenos, por su presencia hoy aquí, porque la otra asociación está muy agradecida por su ponencia. Que tengan muy buenas noches y nos veremos mañana a las 13 horas. Buenas noches. Gracias, hasta mañana. Mañana a las 13. Nuestra jornada continúa mañana, 13 horas. Los esperamos a todos y todas. Gracias. Chao. Adiós.